una publicación del Cato Institute de Investigación Económica, el modelo del actual gobierno obedece a una receta estatista que en estos años ha demostrado su afán de concentrar más dinero y más poder. Del lado del régimen, se asegura que las medidas aplicadas han buscado desconcentrar la riqueza que existe en muy pocas manos. 8 años de políticas económicas en ese gobierno de la Revolución Ciudadana, que según este analista, reflejan su visión estatista de gastar más de lo que produce. Gabriela Calderón, investigadora del Cato Institute, sostiene que hoy nuestra economía siente una pesada carga con leyes, regulaciones y nuevas medidas que tienen como denominador común obtener más dinero y concentrar todavía más poder. Y la imagen completa nos presenta una serie de manotazos al dinero de otros, adicionales a la ya exhaustiva carga tributaria que sostienen los ecuatorianos. Hay que utilizar todos los instrumentos para defender la economía nacional. Para nadie es extraño que se derrumbó el precio del petróleo. De octubre de 2014 a marzo de este año, el Banco Central del Ecuador inyectó 1.053 millones de dólares al gobierno de la Reserva Internacional, que contiene dinero que no le pertenece al central, sino a sus depositantes, incluyendo las reservas de los bancos privados depositadas en el BCE. Otro ejemplo, según Calderón, la imposición de salvaguardias de hasta el 45% sobre el 30% de los productos importados. Se encarece artificialmente los productos, no solo los importados, sino también los producidos a nivel local, porque en una economía globalizada ningún producto tiene componentes 100% nacionales, uno requiere de insumos importados. Está también la ley de justicia laboral, que estableció un límite a las utilidades por encima de los 24 salarios básicos. Y el BIES, que pasó a administrar el fondo de cesantía de el magisterio y otros 6 fondos privados. Se le ha confiscado el ahorro al fondo del magisterio. Tenemos el rechazo a cumplir con el aporte de 40% del Estado a las pensiones de los jubilados, que era parte digamos, del patrimonio de las personas que contaban con esa pensión. Puede ser que no se sienta hoy, pero es algo que agrava considerablemente el déficit actuarial de esa institución. La Junta de Política Monetaria, en una nueva regulación, obliga a los bancos privados a aceptar dinero electrónico. Y desde la semana anterior, exige un control más estricto de los retiros bancarios realizados por personas naturales y jurídicas, sin contar el impuesto a la herencia, que sube hasta el 47%, según los casos, de acuerdo al proyecto de ley enviado a la Asamblea. Puede ser que no sea el más alto, puede ser que haya países que lo tengan más alto. Japón no es. Puede ser que sea normal que muchos países lo tengan, pero eso no lo hace justo ni deseable. Finalmente, la Asamblea se prepara para discutir un posible nuevo impuesto a la plusvalía y para, a través de otra normativa, retirar de los municipios la gestión del suelo. Vale la pena preguntarse, como ecuatorianos, ¿cuál es el límite? Y preguntárselo al gobierno, a quienes administran el Estado. Jorge Rodríguez, 24 horas.